Bueno, José Octavio Bordón, ¿qué ha significado esta actividad que permanentemente desarrollan desde este ámbito del cual usted está llevando adelante su labor? Ha sido fundamentalmente un espíritu del diálogo, un espíritu a través de este gran poeta y filósofo que creyó siempre en el diálogo y en la necesidad de que las culturas de Oriente y de Occidente dialoguen, que dialogar no es solamente respetar, sino tratar de comprender, tratar de aprender, tratar de escuchar y de hablar y proponer de tal manera de poder ser escuchados. Y ahí es donde creo que, como lo decía tanto el embajador como lo dijo el autor del libro y el comentarista, ahí es donde se encuentra realmente el significado más trascendente del ser humano. Y hubo dos palabras que se usaron acá y que usaba este gran poeta y filósofo, que era la conciliación entre el amor y la inteligencia. Cuando ambas se enriquecen mutuamente, conseguimos los mejores destinos. Y esto tiene mucho que ver con los casi ya 44 años del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que yo recién desde hace un año tengo el honor de presidir, que desde sus raíces justamente tienen el diálogo. En el diálogo con todas las perspectivas de todos los países del mundo, con la diversidad de religiones, de cultura, y por supuesto internamente esta es una casa donde dialogamos todos los argentinos que vivimos y creemos en la democracia, más allá de las circunstanciales pertenencias partidarias o culturales o religiosas. Esta es una casa del diálogo y creo que nos hacemos y hacemos en ese sentido un servicio a tratar de construir las mejores políticas públicas en la Argentina. Perdón, ¿cómo ve a la Argentina hoy? La última pregunta que le hacemos, pero es sin duda es un referente de la política en la historia argentina y nos gustaría su opinión sobre este presente. Algo que compartimos con el mundo y con muchos países, necesitamos más diálogo, necesitamos más diálogo. Dialogar no es renunciar a las convicciones, mucho menos cuando es dentro de un país donde uno comparte tantos valores, ¿verdad? Yo creo que necesitamos dialogar. Y el diálogo es sin exigencias, con convicciones, pero sin exigencias. Yo diría que este es el principal mensaje. Y un país que lamentablemente tenemos todo para desarrollarnos, para ser un actor, no un actor poderoso, pero sí un actor clave, especialmente en nuestro vecindario. Somos el corazón de la bioceanidad Atlántico y Pacífico, por historia, por realidad, por lo que hemos hecho desde 1983 para acá y por la historia de la independencia. Y la verdad que llevamos demasiadas décadas sin poder desplegar esta potencialidad. Pero esto se hace asumiendo cada uno la responsabilidad que hemos tenido y los errores que hemos cometido, al mismo tiempo tratar de transmitir eso como aprendizaje. Y en la medida que hagamos eso, yo tengo una gran esperanza en mi país. Yo a esta altura de mi vida, cuando pienso en mi país, ya no pienso en mi pasado, pienso menos en mi presente. Yo pienso en el futuro de mis hijos, de mis nietos. Ya los mayores están entrando a la universidad, los más pequeños ya están en la escuela primaria, los del medio están en la secundaria. O sea que yo creo que la gente de mi generación, que hemos hecho grandes aportes para retornar a la democracia y para vivir en democracia, pero que también no hemos podido, pese a los esfuerzos que unos y otros hemos hecho, convertir el sueño que queremos de la Argentina en la realidad de la Argentina, debemos poner mucho esfuerzo, pero también mucha humildad. Y lo mismo el resto de las generaciones. Este diálogo entre distintas perspectivas también tiene que ser un diálogo profundo entre las nuevas generaciones que tienen que asumir las nuevas responsabilidades y aquellos que han o que hemos tenido responsabilidades y que tenemos que ayudar a que ellos las asuman de la mejor manera posible. Perdón, gracias por este diálogo con el provincial. Gracias, muy amable, hasta luego.